Buenos días, chicos. Bienvenidos al devocionario diario de Cielos Abiertos de hoy. El tema es mantén puro tu corazón. Mantén puro tu corazón. Vayamos al versículo de memoria de hoy, que es del libro de Proverbios 4:23. Proverbios 4:23, que dice: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él salen los asuntos de la vida. Proverbios 4:23. Vamos a la lectura de hoy, que es de Proverbios 4:20-23, que dice: hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las encuentran y salud para toda su carne. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él salen los asuntos de la vida. Vayamos al mensaje. El corazón es uno de los órganos más vitales para la existencia continua del hombre, tanto física como espiritualmente. Físicamente, el corazón se requiere para sostener la existencia humana, y espiritualmente también se requiere para permanecer vivo en el Señor. Un adagio popular dice: el corazón es el asunto del corazón. Lo que significa que los asuntos centrales de la vida son asuntos del corazón. Esto es exactamente lo que dice nuestro versículo de memoria. Las cosas que moldean la vida provienen del corazón. La Biblia dice que el corazón es malvado, engañoso, perverso, y ¿quién puede conocerlo? En la conversión, que es cuando una persona nace de nuevo, el corazón es impactado y se hace receptivo a la palabra de Dios. Por lo tanto, se convierte en una morada para la palabra de Dios, de modo que puede ser transformado para producir virtudes, victorias, etc. Sin embargo, para que todo esto ocurra, los hijos de Dios deben trabajar consistentemente en sus mentes a través del estudio, la meditación y la memorización de la palabra de Dios. Básicamente, un corazón se encontrará en uno de estos estados. A es el estado del camino. B, el estado pedregoso. C, el estado espinoso. Y D, el estado de buena tierra. El estado del corazón de un individuo está determinado por el compañero. El corazón es la sede del conocimiento, pero hasta que el conocimiento no se almacena en él, el dueño, en este caso de dicho corazón, no puede beneficiarse de él. Por favor, pregúntate, ¿qué tipo de conocimiento recibo y retengo en mi corazón? También es importante tener en cuenta que la boca es la salida hacia el corazón. Por lo tanto, una buena relación entre el corazón y la boca determina el curso de la vida de un hombre, ya sea bueno o malo. En otras palabras, los asuntos que moldean una vida surgen del corazón a través de la boca. De hecho, el estado del corazón presenta la verdadera identidad de una persona. Es el primer lugar que Dios mira antes de relacionarse con un hombre. Lo vemos claramente en 1 Samuel 16:7, donde Dios dijo: Jehová no ve como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué vería Dios si mirara tu corazón hoy? Veamos el punto de acción, que dice lo siguiente: dice, examina tu corazón diligentemente hoy a través de la lente de Filipenses 4:8 y ora por la ayuda de Dios. Que Dios bendiga la lectura y la escucha de su palabra. En nombre de Jesús. Amén.